El Team Ecuador fue el líder absoluto del sudamericano de pesas que se realizó en Guayaquil. En el torneo participaron deportistas en la categoría absoluta, juvenil, prejuvenil y sub-15. La medallista de plata olímpica en Tokio 2021, Tamara Salazar, se adjudicó 3 preseas doradas en la categoría de los 87 kilogramos. Es muy bonito estar compitiendo aquí en nuestro país, aquí en Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, representando de la mejor forma y nada, campeonato sudamericano y muy contenta porque yo creo que de aquí empieza todo. Ecuador alcanzó el primer lugar del torneo tras cosechar 91 preseas de oro, 65 de plata y 31 de bronce, con un total de 187. El segundo puesto fue para Argentina y la tercera posición fue de Brasil. Muy contenta yo con mi compañera de provincia y también, o sea, no he compartido con las demás chicas, pero comparto con las de mi provincia y estoy muy orgullosa de ellas porque a pesar de recién estar iniciando, pudieron obtener también medallas. Hemos tenido un buen desempeño como con los atletas ecuatorianos y en definitiva esto nos da como parámetro que el levantamiento de pesas del Ecuador sigue creciendo. Estamos sustentando con este evento una vez más que el equipo va en ascenso, vamos mejorando los resultados y creemos que a corto tiempo vamos a estar presentes en los próximos Juegos Olímpicos París 2024. En la clasificación por equipo en la categoría damas, Ecuador quedó primero con 734 puntos, seguido de Chile con 635 y Argentina con 565, informó Antonio Reyes.